¿Eh? ¡Ah! Vale, que literalmente el pavo está... Vale. A tiempo, uy. Ese verdadero yarano de mierda. Hostia. Perdón. Buenas. Pues bien, bien. Ahí está ese verdadero yarano de mierda. ¿Y tú qué tal? Coño, el cabrón es rápido. Me alegro que estés bien. Conmoción grado 2 o superior, laceración, hombro dislocado. Matías. Déjame adivinar. Vas a tratarme para demostrar que eres el mejor doctor. ¿Dónde coño está el doctor? En el centro de procesamiento de Viviro, edificio 13. ¿Qué carajo, Paolo? ¿Crees que el doctor podría dirigir los campos de paria sin gente como este infeliz? Nada de esto. Nada de este puto desastre habría ocurrido sin doctores como él. Que se joda. Ya no tengo piedad. Y un grave traumatismo en el cráneo. Coño. Pues se limpió la ropa. ¿Se explota? Sí. Ven a verme al puesto de vigilancia cerca del laboratorio de biovida. Atacaremos al doctor en su casa. ¡Ya era hora, carajo! Vamos a matarlo, Dani. Y también le daremos al castillo en donde más le duele. Limpió la escena del crimen totalmente. Paolo, sí que me hiciste feliz. Nos vemos pronto. No muevas el asiento. Así me gusta tenerlo. ¡Flipollas! Vale. Está haciendo una prueba en YouTube, que ojalá funcione, tío. ¿Esas skins de armas las conseguiste en el juego? Sí. O sea, tú te... En la mierda esta te pones, le das apariencia y con las latas de aerosol las puedes pillar. ¿O te refieres al AK? Porque en el caso del AK simplemente puedes tener el Far Cry 4 y tienes el AK del Rey Min.
Vale. Buenas. La del AK. El AK no es un. El AK no es un skin, ¿vale? El AK sería este. Y está el min-max, que lo que tienes que hacer es estar desde. Desde la mierda esta de Ubi. ¿Cómo se llama? El Ubisoft Connect. Buenas, Claudi, por cierto. ¿Qué tal? Vale, por arriba. Yo bastante bien. ¿Qué Far Cry? El 3. Me gustó mucho. El 4 es el 3 vitaminado, más loco. Y a partir de ahí para adelante ya era redundar mucho. Ya era darle muchas vueltas a lo mismo. El Primal está guapo, pero sin más. No sé, yo normalmente cuando busco lo que busco en un Far Cry es algo más más loco, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Ah, por cierto, aprovecho para decir, cada X tiempo saldrá por el chat, pero he hecho un canal por WhatsApp, ¿vale? Básicamente, quien quiera tener la notificación ahí directamente, no os preocupéis, no se comparte el número de teléfono en ningún momento, por si acaso. Vale. Yo creo que así voy bien. El hijo. Edificio 13. Aquí es. El Viviro, los parias. Todo comenzó con el pedazo de mierda que se esconde ahí. La única forma que veo para que esto funcione es que nos separemos. Iré con algunos de nuestros guerrilleros. Colocaremos explosivos y volaremos su maldita producción de Viviro. No será fácil, pero debes entrar a esos edificios sí o sí y matar a ese cabrón. ¿Somos nosotros o él? Porque esta es nuestra única oportunidad. Dani, tú me ayudaste a despertar. Estaba huyendo de Castillo, de María y de todos ellos. Ahora esos cabrones huyen de mí. Esto es por Talia. Vale. Pues lo que estaba diciendo. Y por ahí pues voy a hacer encuestas. Voy a hacer mierdas varias. De vez en cuando subiré gilipolleces. Quien quiera, ahí lo tiene. Y yo ahora mismo estoy jugando gracias al Game Pass. Porque el de PC son 10 euros de mierda. Y con lo que genero en YouTube, en teoría, ya me da, ¿sabes? Como para que me salga rentable. Así que no me lo he pensado mucho. Vamos a acabar con ese enfermo hijo de puta. Debería desactivar la alarma. Vamos a ver. Vale. A ver, tengo que entrar en este edificio de aquí, así que voy a intentar una cosa. No llego ni de coña, ¿verdad? No. Pero ni de putísima coña. Había que probar.
desactivar la alarma. Vale, mucha alarma, pero hay... Fuerzas especiales, coño. Vale. Y si por algún casual el canal de YouTube tirase un poco más para adelante, pues ya me quitaría el Game Pass, que no me gusta. Y tiraríamos por otra cosita más interesante. Vale. O sea, no me interesa. No, no me gusta por mi forma de jugar, ¿vale? Una cámara. Porque yo tengo una manera de jugar hiper pausada. Y en equivalencia, para mí es el Game Pass de PC. Que bueno. Es lo de Xbox, obviamente, pero... ¿Muerte desde los cielos? Vale la pena intentar. Uy. No se puede abrir. Uy. Vale. Ese, lo de Xbox, pero para PC, básicamente. Y te cuesta 10 pavos y lo único que no puedes jugar lo único que no puedes jugar son 40 juegos que creo que solamente están en la Xbox original. Creo. El resto de juegos se pueden jugar en PC perfectamente. Tiene un montón de cositas, en verdad. Y si, como yo, lo puedes rentabilizar, pues eso que te llevas. Realmente te sale gratis, entre comillas. ¿Qué es este lugar? Yo me pondré un traje, ¿no? Por si acaso. Hola. Ahora, si pudieras ver esto. ¿Qué es, Dani? ¿Qué encontraste? El laboratorio del doctor y sus experimentos. Enfócate. ¿El doctor va a morir hoy, sí o no? Coño, claro que morirá hoy. ¡No dispares! ¡No merecen vivir! ¡No dispares, por favor! ¿Dónde coño está? ¡Ah, mierda! ¿Qué fue lo que te hizo? El doctor me envenenó. El doctor es un monstruo. Qué mal rollo de sitio, tío. Acaba con todos, Paolo. Hey. ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Dani Rojas, me impresionas. Eres todo un sobreviviente. ¿Cómo es posible que Libertad no entienda que al destruir el vivido también destruirá a Nayara? Enfermo, hijo de puta. Ya vi las consecuencias reales del vivido y voy a disfrutar demasiado lo que está por pasar.
No vamos a debatir el punto, ¿verdad? ¿Sabías que la exposición a altas dosis de PG-240 causa estragos en el cuerpo? ¡Jódete! ¡Yo mato mucho más rápido que el cáncer! Me quedaré con tu cerebro y tu corazón. Lo demás se lo daré de comer a mis perros. Es bueno para los huesos. ¡Voy a matarte! Vale. Es horrible sensación imposible. No, 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 no. No veo. Vale. Carajo. ¿Cuál de todos es real? Tú dispara a todos. Están dispuestos a matar. Te veo en el infierno. Paolo, el doctor está muerto. Hacer con esta gente. Hiciste lo mejor que pudiste para ayudarlos. Tenemos que largarnos. Relájense, mi gente. Juan ya va en camino con un helicóptero. ¿Juan? ¿Qué carajo? Creyeron que no me iba a enterar de lo que tomaba. Quiten esa cara de idiotas y ayúdenme a despejar una zona para aterrizar. Ah, vale. Te veo en el helipuerto. ¿Juan? Gracias. Cojones. Paolo, no pierda el tiempo. Vale. Por aquí. Lucharemos juntos. Encantado. Venga, arriba. A tomar por culo. ¿Dónde está?